Lo que debió ser un vuelo tranquilo se transforma en el último para muchos y en una auténtica pesadilla para los pocos que logran sobrevivir a un trágico accidente que los mantiene en una burbuja de aire bajo el agua donde deberán descubrir cómo salir. Es por eso que Tremenduski presenta Atrapados en lo Profundo. Brandon se despierta tras soñar con una mujer que se está ahogando. Él vive en un remolque y se prepara para ir a trabajar como guardaespaldas de Eva. Posición, quédense en casa con ventanas y puertas cerradas. Ese día, la muchacha viaja en un avión junto a Jed, su novio, y a Kyle, su amigo. Para ellos, es costumbre que la muchacha no salga a ningún lado. Otros que viajan en el mismo avión son Han, su esposa, la que llamaremos Nana, y su nieta Rosa. Resulta que Eva es hija de un candidato a gobernador, cuestión que incomoda a Jed. Juntos podemos hacerlo. Tiene mi voto. Está en todas partes. Por cuestiones del destino, Rosa conoce a Eva y hablan amistosamente antes del viaje. ¡Ah! ¡Fíjate lo que haces, niña! ¡Es que perdí a mi osito! ¡Y me arruinaste el chal! ¿Es este? Ajá. Gracias por encontrar al señor Tibbs. De nada. Sea. Por otra parte, Brandon no tiene problemas en dejar que la muchacha viaje sin él, pero ella misma insiste en que no la deje. El hombre ha estado en la familia durante años y estuvo cuando la madre de Eva se ahogó en un accidente, el cual los marcó de por vida. Así que el hombre la acompaña, aunque quedan en sectores separados. No vamos en clase turista. Dijeron que podía sentarme allá. Ah, bien. Bueno, mamita, haz lo que se te cante. Kai es un malcriado que se pasa humillando al azafato. Y aunque sus amigos no estén de acuerdo, tampoco hacen nada para detenerlo. No, Kai. Solo está haciendo su trabajo. Ahora el chaleco salvavidas. ¿Y eso qué hace con el tubo? Y eso es tan sexy. Es algo lindo que le dices. No, este pibe muy pelotudo. Quien tampoco se detienen son los miembros de Patreon, que mes a mes apoyan al canal en forma directa y gracias a eso acceden a material anticipado, exclusivo o sin censura. Además de toda la info de las películas que resumo e historias de terror escritas por mí. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. El avión se lleva puesta varias aves, y aunque el piloto diga que no es nada grave, pronto Rosita se da cuenta de que una de las turbinas empieza a romperse. Para este punto, se da aviso a toda la tripulación de que las cosas se complicaron. Pero en cuestión de segundos, parte del avión se destroza, llevándose a varios pasajeros. Finalmente, lo que queda aterriza en el mar, y el impacto se lleva más víctimas. Y acá quiero hacer una pausa para preguntarles si ya vieron las nuevas lámparas de Jason, las cuales vienen en dos versiones, con luces LED que cambian de color y con luces blancas. Ideal para los más fans del cine de terror. Si vos querés apoyar al canal de alguna manera, esta es tu oportunidad de tener las nuevas lámparas de Tremenduski. Así que ya sabes, haz tu pedido por mis redes sociales, mi Instagram y mi Facebook, que te los dejo ahí abajo y en el comentario fijado. Además, hacemos envíos a todo el país. Y una vez que la tengas en tu poder, mándame una fotito, así la ponemos en uno de los videos. El avión quedó bajo el agua y sobre un risco. A pesar de esto, adentro, en gran parte se formó una burbuja de aire donde todavía quedan supervivientes. Entre ellos, Eva, su novio, su amigo y el azafato. ¿Están bien? Sí. Lo sospeché desde un principio. Además, minuto después, Brandon sale del agua con Rosita y su abuela, la cual parece que paró la pata hasta que Danilo, el azafato, la logra reanimar. Brandon cuenta que el abuelito de la pequeña no sobrevivió y usa todos sus conocimientos para ver cómo resolver la situación. Los tanques de oxígeno están vacíos, así que Brandon se arriesga y nada hasta la parte de atrás para buscar el tanque de oxígeno de un pasajero que estaba enfermo. ¡El tamaño de esos huevos! El Segu nota el enorme agujero que hay en el avión y se acerca para ver qué tan lejos están de la superficie. Pero esto hace que un tiburón lo ataque. ¡Ay!
¡No! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Brandon consigue regresar con los demás con el tanque de oxígeno, pero sus heridas son graves, así que entrega las cosas y se despide de Eva y deja que el tiburón se lo morfe. El grupo está hasta las manos, se supone que el piloto usa la caja negra como en todos los accidentes aéreos, por lo que la ayuda llegará en algún momento. Lo bueno es que la vieja es una enfermera veterana, así que cura el brazo de Kai y cuenta cómo conoció a su marido y fueron inseparables. Esto te dolerá. ¡Yo me duele ahora! ¡Váyase al carajo! ¿Cuál que fue el mal que yo dije? Arriba los rescatistas sobrevuelan el área, pero no logran ver nada. Lo malo de esto es que el avión se desliza poco a poco por el riesgo, inundándolos cada vez más, así que esperar no es una buena opción. Aunque por otra parte salir es riesgoso con los tiburones acechándolos. ¿Olvidas que hay tiburones? ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Cali recuerda que había un buzo a bordo. Su equipaje está en la parte de carga, cuya escotilla está ahí mismo. Los tanques pueden estar vacíos, pero el resto del equipaje sirve para nadar hasta la superficie. El novio de la muchacha y su amigo son los más pesimistas. Afuera, los rescatistas ven los restos del avión, así que bajan a los buceadores profesionales, pese a saber que solo tienen 15 minutos de combustible para esperarlos. ¿Tienen 15 minutos? ¿Es suficiente para ustedes? Posible avistamiento. Comenzaremos la exploración. Pensar correcto es lo que hago. Así, luego de nadar en la oscuridad del mar, uno de los buzos encuentra a los sobrevivientes. ¡Qué bien! Esto le da esperanza a todos, hasta que ven que el tiburón se lo morfa. ¡Qué mal! El otro buceador fue directo al agujero del avión, pero no lo ven por ningún lado, así que el grupo vuelve a perder las esperanzas. Nuestra prota cree que el rescatista que falta está sin vida dentro del avión y que pueden sacarle el equipo de buceo para así poder salir a la superficie, así que su novio ayuda a buscarlo. Ella ve al buzo, pero en ese momento el avión se desliza y hace que el muchacho se caiga en lo profundo, donde segundo después un tiburón le morfa la pierna, y aunque lo saquen del agua y detengan la hemorragia, sus heridas son muy graves. Por aquí, Eva, por aquí, Rosa. Quédate detrás de la cortina. ¿Qué tan malo es? Detuvimos la hemorragia, vas a estar bien. ¡Dios mío! ¡Cuánta destrucción! Eva usa una bengala y se mete dentro de la escotilla para buscar el bolso de los pasajeros buceadores, a pesar de que varios animales acuáticos la acechan. Con todo esto y sin luz, aún así consigue sus objetivos. Pero solo hay equipo para 4 personas, aunque Jet está en las últimas y este lo sabe. Así que en un descuido de todos, el muchacho deja este mundo y su novia Eva queda devastada, ya que este era el único que creía en ella. Además, ni su guardia de seguridad ni su madre está con la muchacha. Encima, tiene minutos para pensar si se arriesga a salir o se terminan de hundir. El plan es hacer burbujas con las bolsas de aire para asustar a los animales y tomar el tanque de oxígeno del rescatista para salir a la superficie. Esto parece una buena idea para todos, menos para Kyle, que tuvo un trauma de chico con el agua y tiene miedo de no lograrlo. Y como hay 4 trajes, la vieja decide darle su traje a otro más, argumentando de que ella fue campeona de natación y que no lo necesita. La idea es que una vez que tengan el tanque, compartirán el oxígeno y afuera del avión usarán los chalecos inflables para subir más rápido. La doña está dispuesta a arriesgar su propia vida con tal de que su nieta sobreviva, así que irá atrás de todos y deja a Eva que se lleve a la muchachita. Rompí el récord escolar en nado libre cuando tenía 16. Estaré bien sin el traje. ¿Cuáles son tus planes? Cuando salgamos de aquí, yo voy a volver a Guadalajara. Me casaré con mi pareja. Es alguien con suerte. Hay que salir de aquí. ¡Vamos a vivir! Dicho esto, se ponen en marcha. El plan de las burbujas parece funcionar, ya que asustan por un rato al animal. Por otro lado, la doña está devastada por perder a su esposo, que se dispone a partir bajo el agua, sosteniendo la gorra de su amado. Por otra parte, Kyle tiene un ataque de pánico que lo hace retroceder, y aunque Danilo intenta ayudarlo, este es devorado por un tiburón. Finalmente, los 3 sobrevivientes consiguen el tanque. Danilo y Rosa inflan los chalecos y empiezan a subir. Pero el tiburón sorprende a Eva y aunque no la vuelve a atacar, la situación se complica cuando el avión se desprende por completo del risco. Thank you.
muchacha infla su chaleco y nada con todas sus fuerzas, y aunque por un rato deja de respirar, recupera el aliento en la superficie. Ella no ve a Danilo ni a Rosa. Afortunadamente, un helicóptero la rescata y dentro de este estaban sus compañeros sanos y salvos. ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Eva cuenta a Rosa de que su abuelita se fue al cielo, así que ella tira su peluche al mar como para ponerle punto final a la tragedia. ¡Ya no la necesito más! Es bellísimo. La película es una más del montón de este estilo, aunque la verdad es que entretiene, pero es solo para mirarla una sola vez. Como siempre, esta es mi opinión, coméntame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario, y si querés una lámpara, no te olvides de pedírmela a mi Instagram o a mi Facebook, que te los dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.